¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos al canal. Vamos a continuar con Sombras de Guerra. En este caso le toca a Antes del Alba. Misiones de Gondor. La vamos a activar. Aunque yo ya estoy aquí en justo donde es la entrada a la misión, ¿no? Que es aquí. Esta es, iniciar. En este caso no he querido pegarme la caminata con el vídeo, sino directamente donde está. El caudillo tiene a mi padre en su campamento, pero nos descubrieron antes de poder rescatarlo. Varanor quiere atacar al amanecer, con un pequeño escuadrón. Pero tú quieres volver ahora, sola. Si lo haces, será un suicidio. Si espero al alba, mi padre estará muerto. No estoy diciendo que no vayas. Simplemente que no vayas sola. Ya sabemos cuál es la misión. Vamos a ayudarla a rescatar al padre. Los Uruks que capturamos en invierno hablan de una aparición. Mitad hombre, mitad espectro. Un demonio. ¿Y tú qué crees? Ayudaría a tenerlo con nosotros. Varanor y yo hemos oído a los Uruks. Tienen a mi padre en un campamento cercano. Pues vamos. Bueno, pues vamos a decirle que ataque a uno de ellos. Y yo voy por el otro. Perfecto. Nivel 11 somos ya, ¿eh? Vamos subiendo poco a poco. Rescata. No me da tiempo. Ah, bueno, bueno, ahí. Rescata a los soldados capturados. Debemos darnos prisa. Debemos liberar a nuestros hermanos. Idril, tenemos que ser prudentes. Me has salvado, Damaido. ¿Te gusta? Algunas más y eres hombre muerto. ¡Es la maldición! ¡Toma esto! De flecha comando yo. No, de flecha estoy ya. No sabemos lo que vamos a encontrar, Idril. Prepárate. Estoy preparada. Venid, debemos escapar. Venga, a este. Estoy en deuda, Montaraz. Yo soy elfa, yo no soy Montarán, querido. Bueno, aunque esto es la apariencia, porque dentro de todo esto está el colega. Esto es la apariencia, esto es una skin, titulizando el Tariel, viendo a Tariel, pero la habilidad y todo es de Talion. No podemos dar nada por hecho. De hecho, también la voz. Por supuesto. Bueno, vamos a ver. Esos gusanos son la grasa de nuestras manos. El Señor Oscuro los castigará a todos. Claro.
a todos. Cuidado que te van a ver. Te van a ver que ya te han visto. Coño. Mira cómo tú. Bien hecho. Vamos a liberar a este. Hay que salir de este sitio inmundo. ¿Cuántos quedan? Quedan bastantes. Quedan bastantes. No sé si por aquí. ¿Habéis oído eso? ¡Cuéntanos el maldito Tarco! Verás que cicatriz. Prueba en ajeno. Cago en la puta, ya está. Muchas gracias. Mi señora, han llevado al general a la... Gracias. Pensé que íbamos a morir. Idril, hay que despejar el campamento antes de ir a por Castamir. Pues démonos prisa. A ver, ¿para dónde? Los asquerosos norteños llevan demasiado viviendo aquí. Ya era aquí hora de que nos yo. A ver. Contra esos opresores. Vamos por este. Mira, está meando. Pues sigue meando. Capullo. Venga, que queda. ¿Cómo deciden los hombres quién es plebeyo y quién noble? Todos son débiles. Hay uno ahí arriba. Estamos cerca, lo sé. Cuidado, Idri. Es agradable vengarnos por fin de todos los años de opresión. Ay, hombre, está mirando. Está mirando justo de cara. Tan difícil es marchar en paz. Vamos a darle, y ahora queda otro allí arriba. Allí arriba. Vale, lo siguiente es rescatar a este hombre. Que está, pues no lo sé. No he cogido un artefacto ahora mismo. Cada ciudad de Gondor administra su propia justicia, excepto en los casos más importantes. Esto es lo que me ha pillado. Y al menos en mi tiempo siempre resolvíamos las cuestiones legales en mi... Perfecto. De pequeña recuerdo a mi padre siempre ocupado en disputas mercantiles. ¿Qué tiene pinta de ser egipcio? Bueno, vale.
Vámonos. Un martillo. Un extraño símbolo para la justicia. ¿Qué es la justicia? Sino un martillo que golpea al clavo orgulloso. Vale. ¿Veis? Aparece Talion cuando no está el vídeo y todo general. Eso. ¡Padre! Porque tú también eres más tonta que la madre que parió a esto. Por tu culpa lo han matado. Ah, no. Ha sido al revés. Menos mal. No deberías haber venido aquí. Vengo a por ti. No quería esto. Ni para ti, ni para nadie. Hay cosas que no se pueden elegir. Pero todavía podemos luchar. Eres digna hija de tu madre. Vamos. Los refuerzos llegarán dentro de poco. Llega a la ciudad. Antes de que vengan más. Padre, yo... ¡Rápido! Pues rápido, yo sí voy rápido, pero ustedes no creo que podáis seguirme. Por fin los malvados hombres reciben su castigo por provocar la guerra. ¿Cómo hace ese Grob con todas las arañas por ahí para no pisar ninguno de esos bichitos? A ver. Para serte sincero, los vigilantes de Tina son terroríficos. La mitad del día lo pasan sacándonos de la tierra. La otra mitad echando dentro nuestros cadáveres. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Al menos así puedes regresar. No soy yo el que regresa. Es una cosa que fui yo. Yo ya no estoy. Derrota a los guardias del puente. Vale. Regresa a las minas. Muy bien. Pues esto es recto, totalmente recto. Flecha yo no cogí ninguna, por lo tanto esto no. Vale. El general ha vuelto. ¡Abrid el portón! ¡Abrid el portón! Rescatado. General, la piedra vidente. Puedo usarla para... Palantir, está a salvo donde está. Los ejércitos de Gondor llegarán muy pronto. ¿Estás bien? Perfecto. Ven. Llevamos semanas esperando a Gondor. Nadie ha venido. ¿Seguro que puedes usar la piedra para derrotarlos? Sí. Pues entonces la encontraré. No quieren larga la piedra, ¿no? Misión cumplida. Punto de habilidad conseguido. Vale. Debemos volver con ella a la araña. Ella puede decirnos dónde está. La caída ya disponible. Vamos a darle caña. A la caída. Vamos a ver.
hemos hecho antes del alba y ahora vendría. Es que esto es de ella la araña. Claro, el juego te va diciendo más o menos el orden que debes de seguir, aunque yo puedo venirme aquí y hacer lo que me dé la gana, porque esta está disponible y en fin. Pero vamos a seguir la pauta que me está diciendo. Entonces vamos a ver a ella la araña, que por cierto es guapísima. Lo que pasa es que es una puta araña, claro. Vamos a ponerla ahí. Y ahora yo no sé si aquí había un viaje rápido que se podía hacer. A ver. Esto se puede hacer un viaje rápido. Punto viaje rápido. Pues vamos para allá. Vamos a ver. A la araña. El Palantir está aquí. Y la guerra. Hay que frustrar. Hay una revancha disponible. Ve al punto de inicio de la misión. El punto está aquí. Pues venga, vamos a darle caña a esto. La caída. Ella, la araña, espera para mostrar su visión final. ¿Su visión final? ¿Recompensa? Bueno, pues muy bien. Tiene que ser una visión de esta que te tira aquí 2 horas para encontrar esto, ¿eh? Me lo estoy oliendo. Talion. El anillo se ha perdido. Pero obtendré respuestas. Pero no el anillo. ¡Ella la araña! Mina Sidil está al borde del colapso. ¡Necesitamos el Palantir! El Palantir. ¿Acaso no te he permitido espiar a vuestros enemigos? Es eso lo que buscas, ¿verdad? Oh, te concederé la visión que ansías. ¿Pero cuánto estás dispuesto a sacrificar a cambio? No sé, ¿convertirse en un arañito, tal vez? ¿Tu alma? ¿Poco queda de ella ya? Debo saberlo. Que final está próximo. El Palantir no debe caer en manos del rey brujo. Debemos regresar a Minas Ithil. No eres más feo porque el día no es más largo ya. Suben desde la ciudad baja. ¿Y los arqueros? Quiero a todos los hombres con un arco en la muralla. El general Castamir nos sacó. Estamos en reserva. ¿Por qué ha hecho eso? Ya no hay reservas. ¿Dónde está Castamir? Debo encontrarlo. Y yo, hace horas que nadie lo ha visto. ¿Ese sonido? El portón. ¡Abajo! Esto es la visión que
que ha visto antes, claro. ¡Están ardiendo! ¡Traed agua! ¡Ya! ¡A formar! ¡Escudos! Defiende el patio hasta que llegue el resto. Alcanza una rancha de 20 golpes. Grande, ¿no? Pero muy grande, que yo sepa, muy grande con mi gusto. Tenemos un dragoncillo. Guapo. ¿Quién está echando fuego aquí, coño? Coño, estoy ardiendo como siempre para variar con el dragón de los cojones. Rechaza a los invasores. Pues bloquea las debilidades, eso ya lo haré en otro momento. Ahora no creo que sea un buen momento. ¿Qué pasa, tío? ¡Eres desgraciado este! La nuestra. Capullo. Otra vez al suelo. Echa tanto fuego, ya me tiene hasta donde yo me sé. Adiós, capullo. Aún queda mucho que matar, Montaraz. Cuidado, que siempre está ardiendo por todo lado. Siempre ardiendo. ¡Arde, hombrecito! ¡Arde! A ver qué pasa.
¡La ciudad ha caído! ¡Salva a tu pueblo! ¡Retirada! ¡La ciudad ha caído! Coño. Pues vaya plan. Nos has traicionado. Lo hice por ti, Idril. Para que sobrevivieras. El Palantir no significa nada. Daría Gondor entero para salvarte. ¿Qué hay de nuestro pueblo? ¡Del honor! No hay honor en la muerte. ¡Castamir! ¡Castamir, no! Es libre de morir con su pueblo. Pues no sé qué mierda vas a hacer tú solo aquí ahora. Derrota a los Nargul. Sométete y te liberarás de este espectro. Muy poco daño estás haciendo tú aquí con este arma. Muy poco daño. Gondor no resistirá. No, no va a hacer nada. ¿Y ahora qué pasa aquí? Misión fallida. ¿Motivo? Has muerto, me coloco. Vamos a ver, porque es que son cinco, ¿no? No puedes evitarlo. ¿Pero qué no me deja? Espera.
Haz lo que el rey brujo te ordene. Hombre, no me dejáis, ¿no? Ya veremos. Nadie puede oponerse a la voluntad del rey brujo. Sois mucho, es cierto. Sois muchos. Únete a nosotros. Que hay uno, pero esto hace muy poco daño. Ya veremos. No me te caigas, no te caigas ahí, coño. Ay, que estaba aquí el cabrón. No se puede rechazar al rey brujo. Yo te expulso. Obedecerás al rey brujo. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿A qué le he dado? ¡Ay, coño! ¿A qué le he dado yo aquí? ¿A qué mierda le he dado yo aquí? ¿A qué le he dado yo aquí?
El rey brujo es tu amo y señor. Venga, que ya quedan menos. Sométete al amo oscuro. Regresa con tu amo. Otra vez dándole aquí a la esto, yo no sé cómo me sale esto. Ah, bueno, esta soy yo. Lo que pasa es que aquí es cuando ella aparece, tiene una... Ya me lo habían dicho, sí, que tienen en el juego una aparición en la historia con él. Aquí la tenemos. Hoy no te lo vas a llevar. Pero si te lo has cargado, ¿eh? Vaya forma de no llevártelo. Pegarle un viaje, pues vaya plan.
A ver, ¿qué pasa? Esos tiros cargados, mantén. Es porque lo ponen tan chico, no lo veo bien. Mientras escala pulsa, círculo para dejarte caer. Eso ya lo sabemos. Entonces es cierto. Tú me mataste. Y aquí estás. ¿Qué se siente al morir y volver a la vida? ¿Se siente dolor? ¿Se sufre? ¿Qué hay de la ciudad? ¿Y del Palantir? Los Nazgûl se han apoderado de ambos. Ahora pertenecen al Señor Oscuro. Entonces he fracasado. No, si sigues luchando. Porta la luz de Galadriel. Podemos recuperar el anillo. Tus anillos son la causa de todo esto, señor elfo. ¿Puedes verlo? Claro. ¿Quién eres tú? Soy la espada de Galadriel. ¿Desde cuándo trabaja Galadriel con asesinos? Las grandes amenazas propician alianzas insólitas. Tú debes saberlo mejor que nadie. Ahora háblame sobre ese anillo. Lo forjamos para derrotar a Sauron. Pero nos lo quitó ella, la araña. El poder del anillo atraerá a los Nazgûl. No puede caer en las manos de Sauron. ¡Danos la luz de Galadriel! Quieto ahí. Mi luz nos protegerá, pero no se separará de mi lado. Debemos apresurarnos. No os retraséis. Bueno, pues aquí estamos, que vamos a jugar las dos a la vez. Vale, somos dos igualitas. Gracioso. Bastante gracioso. Esto no me gusta. Encontradlo. Elmo, no te pares. Ni se darán cuenta. El anillo Talión. ¿A cuántos Nazgûl habrá enviado el rey brujo? Que no toquen mi anillo. ¿Los Nazgûl podrán con alguien como ella, la araña? Juntos poseen un poder terrorífico. Hasta las arañas temen a los Nazgûl. ¡Corre más! Ella, la araña, tiene el poder del nuevo anillo. No me lo recuerdes más, pero por poderoso que sea, los Nazgûl tienen sus propios anillos. Nuestra única esperanza es la luz de Galadriel. Y nos protegerá. Pero debo ser yo la que la lleve. La verdad es que el juego está tremendo. ¿Qué queréis que os diga? El juego es una pasada. Ya casi estamos. Prepárate. Y no te separes demasiado de mi lado. Es una pasada. Conforme vas jugando más y más, te vas dando cuenta de que es una maravilla, ¿vale? Tukibos Lagarias.
Anda, hija, que por poco te queda hecha una mierda. Sacrificios. ¿Por qué ahora? Toma el anillo. Recluta tu ejército. Tu camino quedará claro. Claro, claro. Pues ya te lo puedes poner. El espectro del anillo ha huido. Debes destruir este anillo. Nos pertenece. Tu leyenda es cierta, Celebrimbor. Este anillo... es distinto. Con él podemos derrotar a Sauron. Yo mato a los hombres corrompidos por estos anillos. No seas uno de ellos. Cuando llegue el momento, haré lo que deba hacer. Tal vez. Aléjate de aquí cuanto puedas. Los espectros del anillo regresarán. Siempre lo hacen. Volveremos a vernos. Pues sí, seguramente. Trofeo ganado, lo que un día perdimos. El anillo. Parece ser que esta misión se ha acabado, ¿no? Me lo estoy oliendo, ¿no? ¿Oyes ese sonido? Es el bosque de Carnan. Nada que nos incumba. Talion. Debemos reclutar un ejército. Sí. Mira, ese campamento está lleno de guerreros. Nuestros guerreros. Segundo acto, el ascenso al poder. Está claro que se ha acabado esta misión. Vale, dominación. Usa el nuevo anillo para formar tu ejército. Dominación. Con sigilo y puza círculo. Para dominar con sigilo a tu objetivo.
Muy bien. De acuerdo. Bien, amigos, pues... Nuestras grandes bazas son el poder del anillo y el sigilo. Debemos procurar... Pues aquí dejamos esto, amigos. Espero que el vídeo os haya gustado. A mí, desde luego, me ha gustado mucho tal como va la historia de todo esto y... Y ya está. Como fan del Señor de los Anillos, pues me encanta. Pues un saludo para todos y os espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.